El secretario provincial del Partido Socialista, Manuel González Ramos, expresaba su desacuerdo con la entrada en vigor del copago sanitario, una medida que en su opinión es una barbaridad y que va a afectar en la provincia de Albacete a 68.000 pensionistas. El Estado espera recaudar en nuestra provincia aproximadamente 700.000 euros. El Partido Popular, se lo voy a decir también muy claro, tiene una ideología, no cree en la igualdad de oportunidades de la gente, no cree, y a lo mejor le viene bien estas situaciones para atacar a los que más duele, que todo el mundo no tenga igualdad de oportunidades. Y ahí nos diferencia ideológicamente a un partido y a otro. Eso también la gente lo percibe y la gente lo sabe. Privatizar los hospitales de Almansa y Villarrobledo, por ejemplo, ¿tiene sentido cuando todo el mundo ha dicho que la gestión ha sido ejemplar? ¿Quieren privatizar algo tan importante para los ciudadanos como es la sanidad? En la que todo el mundo, ricos y pobres, tengamos más dinero o menos dinero, todos nos encontramos ahí, porque es la mejor sanidad posible. En cuanto al medicamentazo o la salida de ciertos compuestos de la lista de financiados, González Ramos exponía que esta nueva norma no es necesaria y se debe a que el Partido Popular no confía en la sanidad pública. Añadía ejemplos de lo que supondrá la aplicación de este recorte, tratamientos por artrosis o artritis, por lo que las familias deberán abonar más de 30 euros mensuales. Hay enfermos crónicos. La sanidad en España ha estado bien, porque el Partido Popular no quiere desmantelar en nada, y tenemos una esperanza de vida altísima, el tercer país del mundo. La calidad y las esperanzas, como digo, de vida son muy altas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que necesita de la sanidad porque tiene enfermedades crónicas. Bueno, pues si hay tratamientos que a lo mejor pueden costar 150 o 200 euros, ¿para alguien que cobre 500 tenga que poner de su dinero 500, 200 euros? Y después se lo devolverá a la Junta, que tiene un modelo de gestión que ya estamos viendo, pésimo. Y no les preocupa a la gente, luego quiero pensar regular. ¿Por qué tiene que adelantar el dinero el pensionista? ¿No hay otros modelos de gestión en los cuales eviten eso? Refiriéndose a los enfermos crónicos, argumentaba que a consecuencia del pésimo sistema de gestión del gobierno regional, los pensionistas tienen que adelantar el dinero de sus medicinas, un 10% en el tramo de rentas contributivas inferiores a 18.000 euros. De este modo, en caso de los tratamientos prolongados, supondrá a los pacientes un abono en torno a 150-200 euros mensuales. ¿Qué le da igual que un pensionista tenga que anticipar 100 euros o 150 o 200 de una pensión de 500 o 600 euros? Pero hombre, esto es ilógico, es tener nula sensibilidad con la gente. Y esto, yo lo que pido por favor es que la entrevista que le ha hecho, que hable la gente, los profesionales, por nosotros, porque claro, quien nos esté escuchando y a lo mejor pues, no comulgue mucho con las ideas del Partido Socialista, ¿qué van a decir si todos los políticos son iguales? No, yo lo que les digo es que salgan a la calle, que les pregunten a los que tienen que gestionar esto. En lo que sí mostró su acuerdo el secretario provincial del Partido Socialista fue en la inclusión de los parados de larga duración entre las personas exentas de pagar los fármacos.